Agrícola se acaba de presentar en el Consejo un proyecto de acuerdo que busca la eficiencia energética en nuestra ciudad y además que se adopte la Política Nacional de Eficiencia Energética. Nos encontramos con el coordinador de ponentes y ponente de esta iniciativa, Simón Molina Gómez, y le pregunto, concejal, ¿es posible un plan de gestión eficiente en términos de energía para la ciudad de Medellín? Sí, efectivamente hemos presentado con nuestro equipo la política de eficiencia energética para la ciudad de Medellín, que busca que se adopten los lineamientos de la Política Nacional de Eficiencia Energética, donde pretendemos que nuestra ciudad pues tenga un sistema energético mucho más eficiente, mucho más sostenible. Concejal, es una propuesta que abarca muchos espacios de la ciudad. Pero especialmente esta tiene una gran aplicación en el sector industrial, en el sector público, donde pretendemos que migremos hacia sistemas inteligentes, sistemas más eficientes, que nos permitan ahorrar y gestionar de manera más adecuada la energía. Concejal, hay una línea importante dentro del proyecto de acuerdo presentado en el Consejo y es la línea de innovación y desarrollo, una línea de investigación. Cuéntenos de qué se trata. Pues pretendemos fomentar y apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo en materia de eficiencia energética. Por eso buscamos en varios de los artículos que se fomente y se apoye con recursos todo lo que tiene que ver con las líneas de investigación alrededor de la gestión energética, de la eficiencia energética y de ser muchísimo más sostenibles. Como ciudadanos, ¿podemos aportar cada uno en alguna forma para estos proyectos de eficiencia energética de la ciudad? Sin duda alguna, en todos estos temas de sostenibilidad, todos no solamente podemos aportar, sino que debemos hacerlo. Y en lo que tiene que ver específicamente con la eficiencia energética, pues todos podemos empezar a tener una conciencia del ahorro, del uso eficiente de la energía, y en nuestros hogares podemos hacer pequeñas contribuciones que, si las sumamos desde cada ciudadano, se convierten en realidad en un gran impacto y en una gran reducción del consumo energético en nuestra ciudad. ¿Cómo se manifiesta esa invitación al sector privado a participar de estas iniciativas y de estos proyectos de eficiencia energética? Hay dos sectores que sin duda son los que más pueden contribuir a gran escala en esto de la eficiencia energética. El sector público, que no solamente con la reglamentación, con los acuerdos municipales y con la voluntad, sino también a través de la transformación de los sistemas energéticos de los edificios públicos, y el sector privado a través de todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de los sistemas industriales, de la generación de energía, de los consumos energéticos, pues pueden hacer grandes contribuciones a esta política y a este ahorro y gestión de la energía en nuestra ciudad. Esta es una tarea que debe comprometer al sector público, al privado, a la academia, para hacer de nuestro planeta un sitio más sostenible.